Bueno, ahora vamos a bajar a la cueva y a ver qué tal me va. Sí, yo voy a hacer eso. Me ha tomado un largo, largo tiempo editar esta segunda parte y me disculpo con los subs que estuvieron pendientes de la misma. Pero acá estamos otra vez con más ganas de relatar esta increíble aventura. Continuamos con el regreso a la finca para el tour agroturístico, pero antes hicimos una breve parada en el mirador del río Caoni y su balneario municipal. David me contaba que acá es donde se hacían las fiestas de Pedro Vicente, que este año estuvieron canceladas por la pandemia. En la finca nos espera un gran personaje, el encargado de la misma y padre de David, quien nos espera para contarnos más del proyecto. Y bueno, aquí tengo al señor Edwin Páez, finalmente el papá de David, mi amigo. Él nos va a explicar un poquito acerca ¿cuánto tiempo ya tiene la finca? ¿A qué se dedica la finca? ¿Qué productos nomás hacen? ¿Qué nomás procesan aquí? ¿Sí, qué nomás cultivan? Entonces, eso nos puede comentar un poquito, mi estimado Edwin. Buenas tardes con todos. Es un gusto para mí que la gente conozca acerca de las bondades de la naturaleza, ¿no? Nosotros estamos dedicados en este bello lugar que es Pedro Vicente Maldonado. Es por el tema agroturístico. ¿Qué es agroturístico? Es enseñarles a la gente la diversidad de productos que se pueden dar en la zona, ¿no? Productos como la pitahaya, el cacao, también hacemos el tema de lo que es el chocolate, tenemos árboles como milenarios, tenemos cascadas, tenemos un estanque de agua natural, tenemos árboles cítricos, tenemos el paseo del cacao que llamamos también y diversidad de cosas que estábamos a gustos para ofrecerles para todos ustedes. Justamente ayer David me comentaba que es un proyecto sumamente nuevo, ¿no? No tiene mucho tiempo todavía, de hecho creo que todavía no lo tienen presentado como tal, pero bueno, ¿cuáles más o menos los planes de futuro que tiene para el lugar? Bueno, en sí el proyecto está casi plasmado en un 70%. El motivo del no estar ya al 100% es por este motivo de la pandemia, pero es un proyecto muy ambicioso en el que queremos para que la gente venga y se distraiga, ¿no? Vamos a tener muchas actividades, fútbol, básquet, vamos a tener los paseos al cacao, tenemos visita a los árboles milenarios, a los estanques, y queremos para que la gente venga y se desestrese de realmente de lo que estamos pasando en la capital o en cualquier parte de ya de las ciudades. Bueno, a la pandemia hemos visto como que un gran incremento de turistas en sí, que están prefiriendo todo este tema del nuevo turismo que se habla, del tema del agroturismo, el ecoturismo. Incluso David me comentaba que había un poquito de turismo comunitario incluso. Me comentaba que existe como registros de que se encontraron algunas culturas, de hecho, alrededor, de que se encontraron algunos vestigios incluso en el tema de la construcción tanto de la villa como también de la finca. Bueno, sí, en realidad estamos asentados en unas dos tolas prácticamente, ¿no? Porque estos son los sitios más altos. En realidad yo comprendería de que nuestros antepasados buscaban los sitios más altos y estar en medio del río, ¿no? Porque de aquí al río tenemos, como ustedes ya les consta, tenemos unos 5 a 10 minutos. Estos son zonas prácticamente ricas en arqueología, ya que fueron lugares donde ellos pasaron, y esto de las tolas son el lugar y evidencia de la existencia de los yumbos, sería en este caso. Ya, listo. Entonces ahora no sé si vamos a dar el tourcito por lo que es el tema del cacao y qué más. Ya. Perfecto, nosotros para recorrer el tema del cacao me gustaría este momento, sin antes de darles una charlita acerca de este arbolito de aquí que lamentablemente llegó prácticamente creo que a su final, irremediablemente no estamos para depredar la naturaleza, pero ya los mismos años que son 200, 300 años, 400 años que este arbolito tiene, ha sido comido con una especie de animalito que se llama el comején y prácticamente le dejó hueco en el centro, lo cual se ha destinado para hacer una mesa, ¿no? Y son árboles de 500 años en proceso. Estos son los árboles que me comentaba David, que son los árboles milenarios, ¿verdad? Así es. Los árboles milenarios que tienen un montón de tiempo aquí, y como pueden ver el diámetro en sí de la estructura del árbol es bastante sorprendente, de hecho.
Justo, igual me estaban comentando, aquí hay un gran producción de pitahaya y es muy bonito esta presentación de este, es un agua, un jugo, ¿no? Es un jugo. Es una bebida, pero es muy interesante la presentación, me llama mucho la atención el tema de que tenga los pedazos de la pitahaya y todo como compactado en una sola, y llama mucho la atención. Se podría decir que es una especie de sabiloe, pero de pitahaya. Es de verdad muy bonita la presentación de esto. No sé si me puede contar un poquito de la... Claro, sí, cómo no. Tenemos un producto medicinal en este caso, ¿no? Porque si hablamos de la pitahaya, es un producto prácticamente para desintoxicar nuestro organismo. Tenemos también el tema del limón, el limón de la zona. Es un limón que se llama coctelero, es medio amarillo. Aparte de eso, tenemos la miel de abeja, también natural. Y tenemos los trozos de melón, ¿sí? Entonces eso le hace un producto afrodisíaco y exquisito para poder consumir y estar bien de salud. Bueno, ya oyeron, entonces ahora sí nos vamos directamente para el tour. Y bueno, eso fue un poquito que nos contaron acerca de tanto de la Villa Dulce María y de la finca agroturística Chantal. Entonces, bueno, yo voy a dejar abajo el tema de los contactos, las ubicaciones en el tema de la descripción. Así que cuando gusten pueden venir y disfrutar del sitio, que de verdad está muy bonito. Yo les voy a ir indicando cuáles ya están listos para la maduración y para poder secarle y hacer el chocolate que hoy vamos a hacer. O sea, ustedes van a hacer, ¿no? Porque tenemos la maquinaria, todo, para que ustedes hagan chocolate y lleven ustedes mismos el chocolate en barras y todo, ¿ya? ¿Estamos? Bueno, se me cortó un poquito el tema de la grabación, pero bueno, como decía Edwin, justamente estos son árboles que ya están en proceso de maduración, obviamente, de la fruta, y vamos a agarrar el chocolate. Y lo genial de aquí es que tú mismo lo puedes hacer, o sea, lo puedes producir y te lo puedes llevar, todo incluido dentro de todo el tour que estamos haciendo esta vez. Este tipo de cacao que le sucede esta plaga o enfermedad es porque Pedro Vicente más o menos está en un promedio de ir a la temperatura ya tipo costa, o nos viene los fríos, ¿no? O sea, es como que se ha quemado, pero por el frío, ¿sí? Entonces hay heladas que también pega aquí, ¿no? Ya. Y le quema el cacao. Y ahí realmente la zona para cacao mismo es para de Puerto Quito para adentro ya. Entonces ahí tenemos ya la zona de cacao. Pero se les va sacando, se les guarda ahí y se les entierra, se les bota. Pero es una pérdida, ¿no? Claro. Es igual que en los choclos, los cuando papas. La helada. Claro. Este en sí está listo ya, ¿sí? Uh-huh. Este se podría chupar también ahorita, niñas tengan la bondad, si desean. Bueno, sí. Cojan todo. Bueno, vamos a probar el cacao, lo tenemos aquí. Prueben esto, les va a blanquear los dientes y es muy sabroso, ¿no? Uh-huh. Prueba, a mi esposa le encanta. Sí. Katy, cacao. Son verdes. Ya. No, cojan nomás todo. Sí. Bueno, ahí pudieron ver en las imágenes la fruta expuesta ya. Por si alguien no conoce cómo se ve el cacao por dentro, cuando antes de estar seco y trozado, como lo conocemos al café. Al chocolate, perdón. Justo me dice que tiene propiedades medicinales, esa no lo sabía. Una de ellas es el blanqueamiento de los dientes. No sé qué más propiedades tenga, pero es interesante que una fruta así sirva como para blanquearte los dientes. Miren el tamaño de esa guanábana, de verdad es grande. Es parece un panal de abejas, de hecho, de lo grande que es. Ya tenemos otras más grandes también, mira. Allá hay más guanábanas, aquí de verdad son unas guanábanas inmensas. Literal, o sea, son nunca antes vistas. Al rato de que usted le rompe todo esto, en donde le rompió, se va a formar, como decirse, hacerse más fuerte. Ya. Porque ¿cómo aguantaría, imagínese, esta que ya me rompió? ¿Cómo le aguantaría, imagínese? ¿Y qué peso? Y hace unas dos semanas estaban cargados como 8 guanábanas. Imagínese el peso de todo esto. Y en estas ramitas. ¿Sí? O sea, se retiran las hojas para que no pese tanto la... No, es para que se vaya formando, se vaya haciéndose más fuerte la rama, ¿no? Ah. Sí, y pueda agarrarles y que no se quiebre, ¿no? Sí, se hace más fuerte. Y que el sol también le pegue
para que pueda quitarle todo este tipo de musgos, ¿no? Entonces el sol le da y va matando todo, todo organismo que le pueda hacer peso a la guanaba. De cortesía, muchas gracias a David. Nos ha regalado una guanábana y la guanábana más grande que he visto en mi vida. La entrega. Ah, vemos la entrega de la guanábana, la entrega oficial de la guanábana. Hacemos la entrega oficial a nuestros invitados, calidad de invitados. De cortesía de la casa, esperemos la disfruten mucho. Gracias. Sí, gracias. Y que vuelvan a una próxima. Muchas gracias. Ay, qué buena banota. Miren aquí algo súper interesante. Y es que hay unos huecos en la tierra muy inexplicables, o sea, no son huecos que la gente ha hecho, literal, han estado ahí y han permanecido ahí por muchísimo tiempo, o sea, antes de que incluso hicieran la finca y todo. Y son huecos, si los podemos ver ahí. Y me cuenta David que estos huecos tienen dos posibles explicaciones. Una que sea de jabalís, que tal vez ellos hacen como excavaciones, como cuevitas para moverse, me imagino a salvo de los depredadores. O la otra, que estos huecos vengan de la cultura de los yumbos y sean túneles subterráneos que utilizaban los chasquis para poder llevar la mensajería entre la costa y la sierra e incluso hasta el oriente. Entonces, son sistemas, podrían ser sistemas de cuevas totalmente independientes, pero no sabemos en realidad la explicación. Entonces, eso muy interesante. Porque miren, me comentaba ahora Edwin que les voy a indicar, aquí hay un árbol gigante, y hace mucho tiempo le cayó un rayo. Entonces lo que pasó fue que la mitad del árbol quedó vivo y la otra mitad murió, pero dentro de este árbol existe como una cavidad, y esa cavidad lleva hacia una cueva. Entonces, justo lo que yo les decía, de que hace mucho tiempo esto debió pertenecer al tema de la cultura de los yumbos, y los yumbos a lo mejor y tienen hecho algún túnel, o sea, alguna estructura de túneles subterráneos que llevan a distintas partes estratégicas que me imagino que ellos debían tener. Entonces ahorita vamos a entrar a este túnel y a ver qué nos depara el viaje. Bueno, ahora vamos a bajar a la cueva y a ver qué tal me va. Ven acá. Bueno. Ahí voy. De esa raíz y ahora te mando abajo a ver a los dos también. Sí, yo voy a hacer eso. Sí. A ver, déjame prender la luz del... Uy, me caí horrible, pero llegué. Ahorita voy a prender la luz de la cámara para... Acá. Para que podamos ver un poco. A ver. A continuar. Agárrate de esto. Ah, necesito que alguien me alumbre luz y yo toda. Yo te alcanzo. espera. No. Ya me voy a ensuciar mejor. Aquí está el túnel. Creo que hasta ahí. Wow, de verdad es algo, o sea, es como un sistema de cuevas. Exactamente. No. Si seguimos hasta el fondo, tenemos dos salidas que podemos ver desde arriba, pero por cuestión de oxígeno no es tan recomendable. Pero si desean podemos continuar. Mira, wow. ¿Tiene una araña? Sí, hay muchas. No. Aquí podemos ver un. Este tipo de araña. De animalitos que solo existen en la oscuridad. Ahí hay un animal. Sí. Una arañota. Bueno, vamos a seguir a ver qué encontramos. ¿Seguimos? Sí. Pero solo hasta el tope, ¿ya? Entramos a las profundidades de las cuevas. El oxígeno escasea un poco y es difícil caminar. Las paredes están húmedas. Vamos entrando de a poco para intentar entender el origen de las mismas. Se supone que tienen salida, pero yo veía muy complejo el asunto. Muerto de miedo por los pequeños bichos, nunca esperé toparme con esa bestia de cuatro patas. ¡Una araña! ¡Una arañota, wey! ¿Pero qué? ¡Arañota! ¡Paso! ¡Sos en la cama! ¡Me estás aplastando!
Porque de aquí vamos a entrar un poco a esta cueva. Yo no voy a pasar por allá porque vi una arañota y no. 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 Entonces regresa al cielo. Bueno, pero vamos a investigar un poquito este sistema de cuevas. Y miren, ahí hay como una ramificación que sale. Que sale hacia el hueco de afuera. Pero la verdad yo estoy bastante cagado porque hay un montón de arañas y yo no me llevo muy bien con esas cosas. Bueno, entonces yo creo que hasta aquí voy a llegar. De la cueva al menos, ¿no? Porque sí está, o sea, muy interesante. Si fuera un poco más valiente, creo que sí fuera, pero no me llevo nada bien con las arañas. Ahora sí, la hora de la verdad. La salida del mega hueco en el que me metí. Y vaya, en qué lío me metí. Los livianos salieron fácil con un poco de ayuda. Mi historia iba a ser un poco diferente, como podrán ver a continuación. Bueno, hay dos intentos, pero si no, ahí queda. Ya sale. Me están tomando la mano, dame la mano. Vamos, dale. Dale, aplastó al otro. No te sueltes. Pues. ¿Cómo? El barro era demasiado resbaladizo y mis brazos carecían de la fuerza necesaria para salir. Me vi en apuros, pero nada que un poco de trabajo en equipo no solucione. Todos organizados tirando hacia arriba, poco a poco me fueron sacando de ahí. Yo no podía más que dejarme llevar y agradecer que pude salir. Estoy hecho una mugre, literal me hice pedazos. Y sin zapatos, o sea, saqué los zapatos para agarrar más tracción, pero fue mi peor idea, pero ya estoy sucio, pero hasta mal, o sea, miren. Literal, ya no sé si grabaron el video, pero van a ver, me sacaron como bolsa, o sea, y no tenía respuesta. Pero bueno, ya vamos a seguir con el tema. Bueno, con lo que hablábamos de agroturístico, estamos hablando también de lo que es agro, o sea, estamos hablando de la pitahaya. Aquí tenemos una plantación de pitahaya con semilla de palora del oriente que se fue a traer del tema para tener la propia pitahaya. Como ven ustedes, estamos casi ya de cosecha, pienso que saldrán unos 1000 kilos, 500 kilos, ¿no? Como ya les indicaba, es una fruta prácticamente cara, ¿no? Porque esta es una fruta de exportación y hoy en día Ecuador se está exportando ya a Europa lo que es el tema de la pitahaya. Algo que pasó en la pandemia es que, si bien muchos productos de los que exportaba Ecuador, como petróleo y los más comunes, tuvieron una caída importante, lo que redujo el PIB en un cierto porcentaje, pero. Algo que fue, se puede decir, positivo de la pandemia es que trajo la oportunidad para que nuevos productos se puedan exportar hacia el exterior del Ecuador. Entre ellos está la pitahaya, ya que son climas que son muy aptos para este tema de clima tropical, es muy apto para el cultivo de la pitahaya. Frutos como este ayudaron a subir el PIB en un 2% con respecto al año de la pandemia, justamente cuando hubo un decrecimiento de los demás productos que nos trajo y nos originó la crisis, la cual estamos pasando hoy en el Ecuador. Miren esta flor interesante. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la flor? Micrófono se le conoce. Le dicen como... le dicen micrófono a la planta. No es el nombre, el nombre científico. El científico ni nada, pero le dicen micrófono. Pero miren lo interesante. Es que parece que estuviera hecho de cera, o sea, ustedes ven esto y parecería una vela, pero de verdad es una planta, es una flor que nace en ese como arbusto de mala hierba, ahí nace esta florcita. Es la primera vez que veo una flor así. Como un bebederito natural. Ese es el micrófono. Sí. Ajá. Alberga un montón de agua, dice que los pajaritos vienen justamente a tomar ahí, es como un bebedero básicamente. Porque si ven en las cavidades internas puede albergar una buena cantidad de agua. Entonces si vemos las aves en sí vienen por el agua, entonces este es el micrófono, el auténtico micrófono, que son como variaciones de la flor que les indicaba. Aparte de eso le crece otra florcita aquí adentro. Ah, y ahí nos dice que le crece otra flor adentro. O sea, sí podemos ver ahí de hecho que está como floreciendo. Y aquí tenemos otra variación igual.
pero el micrófono es el amarillo el que les dice. Bueno, ahorita vamos ya bajando al estanque natural, al jacuzzi natural que le llama David. Pero bueno, es un estanque hecho ahí, pero es natural, de agüita del río. Y bueno, ahí nos vamos a bañar para refrescar un poco el calor, porque todo el mundo estamos acalorados. Entonces ahorita estamos bajando por allá y ya dejo el video de las tomas del lugar, que es muy bonito. ¿Qué tal está? Sí, en especial nosotros. A ver ya. Suerte. ¡Ay, es profunda! Yo no me meto con el Joan. Bueno, ya me metí al estanque para darme una buena refrescada. Qué bonito lugar, de verdad. Justo me contaba don Edwin que la es agua natural, o sea, de la vertiente. O sea, si pueden ver ahí, hay la montaña, toda la vegetación. Y esta agua viene de lo profundo y ahí tenemos, de hecho, el chorrito del agua que es de donde sale. Y no, o sea, todo lo demás es natural. O sea, esto, bueno, esto sí es elaborado un poquito para que se haga el estanque. Y luego el exceso se va hacia el río por un tubito que tiene ahí puesto. Y eso es todo, o sea, es agua natural totalmente de dentro de la tierra. Y no, está muy rica, de hecho no es fría como pensé, de hecho tiene su cierta temperatura, debe ser por el clima y obviamente también porque viene debajo de la tierra, entonces se calienta. Y no, por aquí muy bonito lugar. ¡Qué aventura la de hoy! Bueno, creo que voy a dejar los videos para dos. O sea, de hecho no, voy a hacer dos episodios. Uno que cuente un poquito el caminito que fuimos de la cascada, y dos, todo el día del agroturismo, que todavía me falta la ruta del cacao. O sea, perdón, el proceso del cacao, cómo se hace el chocolate. No sé si alcancemos ahora mismo o si vamos a utilizar mañana a mediodía, porque ya son las 5:30 de la tarde, no hemos comido nada, hemos venido a un restaurante a comer. Y de ahí, bueno, voy a llamarle a David ahora para ver que si alcanzamos a hacer una mini actividad pequeña o si no, ya nos vamos tarde ya a descansar. Entonces, no sé, a lo mejor vemos si es que hay la pista de 4x4, no sé, que encontremos algo que sea ya no muy cansado, no muy lejos, porque... Sí, Ruth, o sea, ustedes vieron todo lo que se hizo y el esfuerzo que hice para salir de ese hueco. Entonces estoy muerto. Nada, entonces eso y seguimos más adelante. Bueno, ya cayó la noche y bueno, no, tuvimos un montón de cosas, actividades que hacer. Fuimos al pueblo a almorzar porque hoy no hubo chance de cocinar. Y ahorita ya nos dejamos para la noche el tema de la... de tostar el café, el chocolate, moler el chocolate, el cacao, para ver todo el proceso hasta obtener una barrita de chocolate. Lo que les había contado que íbamos a estar haciendo, entonces ahí les dejo con las imágenes del proceso. Les voy a explicar primero el asunto. Desde luego, este es un cacao que después de cogerle de la mazorca, ¿no es cierto? Ajá. Le sacamos de la mazorca y ponemos en un yute. Sí, en el yute va a adquirir un grado de madurez. Después de 4 días que está estilado, procedemos a secarlo. Sí, y una vez que está seco en el sol. Sí, en el sol. Sí. Este es ya el grano seco, ¿no? Sí, grano seco. Sí. Este sí puede estar 6 meses, 7 meses sin ningún problema. No, no pasa nada, es mejor todavía. Pero en este se conserva. A ver, déjame ver. Entonces, la pepa, lo que chupé yo boté, había que guardar para hacer el chocolate. Claro. Entonces, para la gente que no sabe de dónde sale el chocolate, primero va de las semillas del cacao. Estas semillas se secan y luego son tostadas en el proceso de acá. Podemos ver ahí el chocolate tostándose y luego me supongo que esto le muele, ¿no? Sí, ya vamos al siguiente paso. Después de este tenemos otro paso todavía, que sería el de... Tostémoslo un poquito más, porque así nos falta, ¿no? Normalmente en la pandemia esto le hacíamos con este tiesto y con leña. Sí, pues teníamos una parrilla con leña, ¿no? Entonces... sale mejorcito, pero aquí ya tenemos medios industrializados. Claro, el tiempo le dedicamos. Eso, por el tiempo.
de ahí para volver a nuestros ancestros con leñita es más bonito, ¿no? Listo, ¿no? Aquí simplemente le vamos a coger cualquiera de estos, ¿no? Vamos a sacar un hito, le vamos a despulpar. Como el canguil, sí. Como el maní, diré. Como el maní, le vamos a despulpar. Wow. Sí, sí le vemos, ¿no es cierto? Ajá. Y ahí una vez que se nos enfríe un poquito, partimos y ya se deshizo, ¿no? Entonces ya está. Si cogemos esto y probamos, es prácticamente un chocolate amargo. A ver, prueba. Ahora, el efecto del cacao en sí, también para muchas enfermedades, es así como está. Sí. ¿Han probado el BIOS? ¿El quién? BIOS. El chocolate BIOS. Bueno, este pedacito de chocolate que ven aquí, es ya, o sea, es lo que está listo para molerse y después de eso hacer el proceso para hacer el chocolate. Pero me dice que si pruebo esto, es el sabor es como probar chocolate, así que lo voy a probar. Sí, de verdad saben a chocolate amargo. Está muy bueno. Y, Don Edwin, yo tengo una pregunta. ¿Qué hacen con la pulpa, o sea, de la fruta que sale del cacao? Bueno, utilizan unos como un abono también, ¿no? Como un abono. Ya. Y otros también le muelen para hacer... O sea, con la cosita blanca, sí. Digo yo, ¿no? Ah, con la blanca. Con lo que se come, eso, con lo que se chupa. Lo que se chupa. Ajá. No, eso se estila nomás, eso se vende. Ya. Se vende en... como se puede decir, al granel se vende eso. Yeah. Y ahí eso va a las fábricas, donde ahí le secan, le procesan. Yeah. Porque verá, después de que sale de la rama, va a unos cajones de madera donde se va a madurar por 8 días. Yeah. En 8 días nosotros destapamos uno de estos, de estas pepas, se le destapa y en el centro hay un embrión y ese debe desaparecer, ya no. Sí. Y es porque ya está listo para ser tostado. Este le vamos a ver, este también. Este tiene bastante tiempo. Yo dije, porque si no, ¿quién se chupa tanto cacao para sacar la fruta? Entonces, como ya no tiene eso, es porque este cacao está maduro. Este ya tiene, debe tener unos 6 meses o entonces más. Entonces se seca entero, ¿no? Entero, con todo. Claro que sí. De ahí sí ya viene al secado, que sería lo que estamos haciendo el proceso. Ya. Cuidado, se quema. Ah, sí, hacía tu vecina la del norte. Bueno, ahí vimos el cacao ya una vez tostado y el siguiente paso es que se enfríe un poquito para luego ya pasar a ser molido, ¿verdad? No, ¿no? Hay que pelarle, primero hay que pasar a ser pelado y luego pasa a ser molido. Ahora, aquí vamos a pelar. Y vamos a seguir poniendo. Tráigame una bandeja, por favor, para seguir ya poniéndome. No, como el maní. Ah, como el maní. Mi mujer me hace pelar el maní. Lo que hay que tratar es de que no se quiebre para que no se mire. Ah, chen, Pablo, bájale, mija. No se corte con la casa. Eso va. Ya te corro. Ya. Ahí. Ya. Para el proceso de pelar es muy sencillo, de verdad. Los que no ha pelado el cacao, es básicamente como pelar maní. O sea, la cáscara se desprende prácticamente solo. Miren, se sale la cáscara y ya tenemos un cacao totalmente listo para ser molido. Bueno, ya acabamos del proceso de pelar el cacao y lo siguiente ahora sí viene a moler. Entonces ahí hay una maquinita que no sé con qué, ahí es la máquina de moler, ¿no? Sí, un molino eléctrico. Un molino eléctrico, ¿no? Poquito para. Entonces ahí está un molino eléctrico que es para justamente extraer todo ese polvito de cual sale el cacao. No sé qué se haga después, me supongo que ya está listo, o sea, el chocolate en polvo como tal. O sea, algún otro proceso, vamos a ver justamente eso. Entonces seguimos con las imágenes.
Bueno, aquí ya tenemos la semilla lista, lista para ser molida. La colocamos justamente en el molino eléctrico. Bueno, ahí se muele. Entonces vamos a ver el resultado de cómo queda en sí el... Ahí podemos ver, de hecho. No se ve muy bien porque no hay mucha luz. Entonces ahí sí ya tenemos ya justamente el producto que sale de moler el cacao. Y vemos, es una pasta, como un polvito, pero es pastoso, ¿no? Yo imaginaba un polvo seco y más bien es un polvito pastoso. Justamente como chocolate, o sea, si podemos ver es como que si el chocolate saliera derretido de la maquinita, pero de verdad es que solo está siendo molido. Y el aroma que hace de verdad huele muy, muy bien. Bueno, ya me explicó David que no, básicamente no hay otro proceso después de este, sino que es irle dando a la molida con... Él dice que le va a poner como panelita, azúcar impalpable para irle dando un sabor dulce, porque obviamente si tocamos eso es amargo. O sea, sabe a chocolate, pero un chocolate amargo, puro amargo. Y justo me explicaba también que el aceitito ese que trae en sí la semilla es lo que hace que el chocolate se compacte y se lo pueda de cierta forma maniobrar. Entonces me supongo que igual esto es para ya hacerle como barritas y eso, hay que hacer el baño María y lo típico que se hace para hacer el chocolate, pero básicamente para lo que vamos a estar haciendo hoy es todo el proceso, es moler. Entonces ya les voy a indicar el producto final de cómo queda el chocolate. Bueno, ahorita van a proceder a ponerle el azúcar impalpable. Y bueno, están como apercibiendo el... Ya huele a pastel de chocolate. El olor de chocolate puro. Como las caídas del Kevin. Falta poco y están los gramos. ¿Cuánto tenemos aquí en gramos? Como 200. 250 se recibe. Ya. Pero había la otra de 500, ¿no? Bueno, esto se puede reemplazar, o sea, se puede hacer con el azúcar, pero... Aquí no podemos hacerle dar ni nada de humedad, ¿no? De agüita, porque ahí se nos corta el asunto. Entonces todo debe ser así. Natural. Más seco. Seco, industrializado así, ¿no? Una vez que se me hace modo rapidito. Yes. Sí, sí, sí. ¿Qué tiempo dura? ¿Perdón? ¿Qué tiempo dura? El chocolate. Esto puede guardarle por años que no pasa nada. Sí. Bueno, después de haberlo mezclado con la azúcar impalpable y la canela, se le vuelve a moler. Lo que les decía, el proceso de que ya estaba mezclado y lo vuelven a moler. Me dices que de 2 a 3 veces, ¿no? Hasta 3 veces se llega a moler de nuevo para obtener esa viscosidad pastosa que tiene el chocolate. Entonces, bueno, ahí lo vamos viendo cómo va quedando. Pues ahorita le vamos a pasar otra vez. Aquí por ejemplo ya tendríamos que ponerle el maní, ¿sí? De ahí sí a los moldes, ya, ahorita le va a ajustar más al molino, ¿sí? Entonces ya le vamos purificando más, ¿sí? Ahorita va otro. Bueno, pudieron ver que ya el chocolate va tomando la textura del chocolate. Yo pensaba que le iban a derretir o algo en baño María. Pero no, verdaderamente solo va del aceite que escurre al moler y moler y moler y moler. Se obtiene finalmente esa viscosidad del chocolate así pastosita. Y le van a dar una molida más y ahí estaría listo ya para estar puesto en los moldes. Y finalmente ya dejar que se enfríe y básicamente consumir el chocolate. Bueno, estaba conversando un poquito con David y me perdí el tema de moldarle el chocolate. Pero bueno, me estaba comentando un poquito de todos los temas que piensa hacer en la finca un poco a futuro, ¿no? Todas las instalaciones que piensa poner, porque sirve bien, ya hay muchas instalaciones que ya existen acá. Piensan hacer más instalaciones para que la gente se sienta mucho más cómoda, hay canchas, más piscinas, no sé, quieren hacer un montón de cosas, entonces justo me estaba comentando eso y ya me perdí el tema de moldado de los chocolates, pero ya que lo, ahorita están en la refri, ya que lo saquen, pues ahí les muestro cuál fue el resultado final del chocolate. Bueno, ¿se acuerdan que ya les dije lo del chocolate? Ya está enfriado y ya está puesto en su respectivo molde y ahorita va a pasar a ser desmoldado.
Y ahí vemos cómo salió el chocolate. Todavía nos faltó un poquito, pero ahí estamos. Bueno, ahí los demás están todavía en la nevera, pero este ya lo sacaron para ver qué tal. Sí, y si le dejamos un poco más de tiempo, sí, obviamente se va a condensar mejor. Pero, y aquí ya podemos ver la forma del chocolate. Es, ya está listo, o sea, y es chocolate duro como cualquier chocolate. No tiene ninguna forma especial. Yo creía que iba a estar como arenoso o algo así, pero no, es puro chocolate. Con el azúcar impalpable y una canela, y voy a probar a qué sabe. Tengo la mano muy caliente. No, pero de verdad está muy bueno. Igual todo esto. Muy bueno. Tiene el amarguito de chocolate. Te deja en la boca. Justo me explicaba David el saborcito que te deja en la garganta. Ese amargorcito. Es lo que más disfrutas del chocolate, la parte más rica. De verdad, está muy rico. Ya le sabe. está fuerte, eso sí, está fuertecito. O sea, se siente el chocolate. Pero está bueno. Bueno, amiguitos, eso ha sido todo por el día de hoy. De hecho, mañana, no sé si... Bueno, mañana no creo que hagamos muchas actividades, pero de hacerlo, pues estaría grabando. Y no me despido todavía, pero sí ha sido el final del tour de... tanto del cacao como el tour agroturístico que tuvimos el día de hoy. De verdad, mucha aventura, mucha experiencia. De verdad, cuando yo esperé hacer el tour del cacao, en el tema de ir a ver los cultivos, y eso no me imaginé encontrarme con esos huecos y después meterme y no poder salir. Una experiencia muy bonita, de verdad, me llevo muy buenos recuerdos de la Villa Dulce María y de la finca que está adjunta. Claro, o sea, quiero agradecer un poquito a mi amigo David, que fue la persona que me hizo el contacto y me invitó acá a la finca. De verdad, totalmente supera lo que tú esperas de un lugar, de verdad te llama mucho la atención. Y precisamente eso es lo bonito de una aventura, el volver a estar en contacto con la gente. Todo eso es algo que los humanos siempre tenemos y que a veces olvidamos un poco por el tema de la pandemia, pero cuando llegas a tener ese contacto con las personas, cuando llegas a comunicarte, de verdad es algo muy bonito, y qué mejor si lo haces en la naturaleza. Entonces, de verdad me llevo muy buenos recuerdos, y eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos mañana. La pandemia nos arrebató lo que posiblemente podría ser una peor enfermedad que el propio virus. Nos quitó la oportunidad de divertirnos con los demás seres humanos. Nos quitó la posibilidad de conocer nuevos y hermosos parajes. Pero sobre todo nos quitó por momentos la esperanza de poder volver a compartir momentos como este. Me llevo más que una buena aventura. Me llevo lo fantástico de poder haber compartido con personas como estas. Me llevo mis pasos en el fango. Me llevo mi anécdota maestra. Me llevo los recuerdos en mi mente, me llevo las cicatrices en mi piel, me llevo la vida entera en mi maleta. Bueno, es el último día de aventura que tenemos el día de hoy. En este momento lo que vamos a hacer es a jugar un poquito de un partido de fútbol y luego nos vamos a refrescar en el estanque natural que estuvimos ayer un ratito, pero que no pude hacer unas tomas bonitas porque ya me quedé sin batería en la GoPro y mi teléfono no es la prueba de agua. Entonces no pude hacer tomas chéveres, pero ahora sí, con la GoPro bien cargada vamos a hacer unas tomitas chéveres. Y eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy y luego para ya comenzar el viaje a Quito. Y bueno, eso sería todo lo del vlog. Finalmente hemos llegado a terminar nuestra aventura. De verdad, muchísimas gracias, don Edwin. Muchísimas gracias, David, por la invitación. De verdad, nos hemos divertido muchísimo. Totalmente superaron las expectativas. Muy bonita la villa y muy bonita la finca, que siempre se ve el nombre. ¿Cómo se llama la finca? Finca Agroturística Chantal. Finca Agroturística Chantal. Muy bonito, muy bonita la villa Dulce María, la finca turística Chantal. Agroturística, me dice. Agroturística. Como digo, es una iniciativa súper buena, con mucha proyección a futuro, así que les recomiendo que vengan. Entonces, muchas gracias, don Edwin.
Muchas gracias por su atención. Gracias, David. Nada, gracias, Santi. Que estés bien. Y nos vemos en otra aventura. Chao. Hasta luego.